Laura G, eh, la semana pasada en uno de los programas de Venga la Alegría, Laura G incomodó a su compañero el Capi Pérez al mencionar una cuestión de una visita que él hizo a una clínica de maternidad, ¿no? Para checar eh, sus partes íntimas y todo este rollo. Uh -huh. Y entonces el Capi se vio que estaba incómodo y todo el mundo empezó a decir... Fuera Laura G de Venga la Alegría, eh, pelada, como se le ocurre, ya sabes. Y uh, en su programa de radio que hace Laura, pues aclaró que, que no lo hizo intencionalmente, pero fíjate que ella, porque ella, es que de veras todos parecen a la chimoltrufia, en serio, antes de hablar, como que. Pónganlo bien en la mesa, en la mente, ¿no? Para poder, poder, poder explicarlo, porque no lo explican bien. Porque dice, no se enojó. Dos segundos después, hablé con él y me dijo que sí se incomodó. Entonces, ¿se incomodó no? Claro que sí. Ella dijo que el Capi le comentó si se había incomodado. No había sido algo, pero que le dijo él, pero ya. Ok, ya pasó. Me incomodé, pero ya pasó.